Aquí ya estoy 9 años, 8 años y medio, 9 años. ¿De dónde eres? De La Paz. ¿Paseño? Sí, Chucuta. ¿Por qué te has decidido venir aquí en Argentina? No, ya me vine de Argentina. ¿Ya fuiste? ¿Ya estuviste? ¿Cuándo sales de Argentina? En Argentina estaba 9 años. ¿Por qué te viniste de Argentina? ¿Qué pasó? No, ya me hice... conocí a mi esposa. Luego nos venimos acá. ¿Tienes un acá sí, se juntaron. ¿Cuántos hijos tienes? 3. ¿A cuánto tiempo trabajas desde allá? Desde cuando tenía 8 años, 9 años, 9 años. Cuéntame un poquito cómo ha sido tu historia. Empezó viendo a mi tío. Ya más antes él es payaso, era payaso, parte de mi papá, su familia. Y a veces salía con mi papá, más que todo mi tío, que me ha poquito dado esa visión para poder tener esto de ser payaso, ¿no? De alegrar, de ir a animar las fiestas infantiles, todo eso. ¿En La Paz? En La Paz, sí. Él estaba en la asociación, creo, de payasos de Ayllampu, donde hay muchos payasos allá en Bolivia, en La Paz. Ahí me poco a poco me viene interesando, leído, que me enseñe el maquillaje, todo eso. Me llevó a hacer pasar cursillos de la misma asociación allá de payasos, Bolivia. Tú hablas de tu tío bastante, pero tú también tienes... un cariño especial por tu papá, ¿qué tanto cariño con el viejito? Porque también cuando era pequeño también íbamos de payaso a veces algunos aniversarios y él me enseñó a perder un poco el miedo, ¿no? A veces cuando uno es pequeño tiene un poco miedo al escenario, a hablar dentro de tanta gente y todo eso. ¿Cómo te hacía perder el miedo? Y llevando mismo, ¿no? Palpando, como se dice. Viendo todo eso y ahí, cuando ya era, aprendí ya más que todo, ya ahí salía con mi tío, ¿no? ¿Cómo se llamaba tu papá? ¿Cuál era el personaje de tu papá? Era el payasito Locotito. Locotito. ¿Trompetita de dónde nace? Y Trompetita nace en Argentina, porque en Bolivia antes mi papá me había sugerido no colocar un nombre de Cebollita. Cebollita en Bolivia porque hacíamos un sketch cómico con ese nombre, varios escenarios con ese nombre, ¿no? Y por eso más que todo, en Bolivia yo me llamaba Cebollita. Ah, ¿te llamabas Cebollita? Sí. Y cuando ya me fui a Argentina, ahí también empecé a salir, a animar fiestas. Y ahí ya me cambié el nombre, ¿no? ¿Cómo llegas a São Paulo? ¿Quién te recibe? ¿El público cómo te recibe? ¿Un nuevo mercado? Y nadie te conocía, ¿no? Nadie conocía. Un poco difícil porque también llegué a una situación también un poco crítica, ¿no? Mas yo no pensaba también salir de nuevo aquí porque me vine sin nada, ¿no? Sin una pintura, sin ninguna ropa, sin nada mismo, ¿no? Y ahí escuché un anuncio en las radios bolivianas que había... o que hay, ¿no?
que se necesita un payaso para un aniversario. Si alguien conoce, comuníquese así. Entonces, ahí yo me animé, llamé, le dije, yo animo fiestas infantiles, más no sé hablar muy, muy bien portugués y aparte que no tengo nada de ropa, pero si me adelantas, yo me puedo, porque es un poco caro también hacerse la ropa, ¿no? Tanto el tejido como el zapato, todo, pinturas, todo cuesta. Y me hice la ropa, me hice los zapatos, me compré unos cuantos maquillajes, no todo, pero lo principal. Y en un día para el otro, porque fue un viernes y para el sábado ya tenía que ir, entonces me amanecí haciendo mi zapato, donde es un poco más cuesta, ¿no? ¿Cómo has aprendido a hacer zapatos? Mi zapato, tenía una noción cómo hacer, porque antiguamente mi papá tenía, no, fabricaba zapatos, ¿no? Los zapatos de antes. Entonces, ahí tenía ya una noción, cómo más o menos se costura, cómo más o menos se arma un zapato, todo eso. Y ahí, ¿no? Ya tenía una base y ahí poco ya lo he armado. ¿Y en Bolivia? ¿Qué has hecho en Bolivia, allá afuera de ser payasito? No, más que todo me he dedicado a trabajar así, artísticamente, así, animando fiestas. Y una vez me animé a trabajar en el circo también, donde se necesitaba ahí en un circo que se llama Muchachos de México, que estaban precisando un payaso, o sea, payasos para las funciones. Y ahí entré también a probar cómo es, a poder palpar, ¿no? Ver. ¿Y has trabajado? ¿Cómo es trabajar cuando estás triste, cuando estás enfermo? Contame un poquito de eso ahí. Y es un poco duro para un artista, para un payaso, salir a escenario, o sea, salir a una pista, vos estando triste o pasándote algo grave y tendrás que mostrar tu mejor cara, la mejor sonrisa afuera en el escenario. Es un poco que te pone mal al corazón, pero tienes que hacerlo. Contame una historia que te haya pasado. Y en Argentina, ¿no? Cuando yo soy uno de mis familiares que perdió la vida y yo estaba triste y justo también tenía la otra semana que salir a animar una fiesta y tuve que salir así, ¿no? Mal, pero dando de todo de mí, ¿no? Parte artística, ¿no? Y también cuando tienes ocasiones especiales de familia y tienes que salir a trabajar o tienes que ir a un aniversario a animar y como hoy, por ejemplo, hoy es su aniversario de mi hija y yo tenía que estar con ella, más por motivo de que nos comprometimos hemos tenido que salir, ¿no? Tu hijita va a estar sin payaso y sin papá hoy día. Sí. Sí, por eso son cosas del artista, como se dice ya tanto a un cantor, a todos los artistas pasa eso, ¿no? Un día especial siempre que no vas a poder estar con tu familia o con tus hijos. Cumpliendo 4 años, Sueli Sayumi. Hoy está cumpliendo 4 años, ¿no? Feliz cumpleaños, hija, que en este día que lo pases bien y ya festejaremos mañana, ¿no? Esa es la vida del inmigrante. Muchas veces tenemos que hacer cosas que siempre estén manteniendo nuestra vida, ¿no? Sí, ya estamos trabajando, no hay otra cosa y tenemos que cumplir como nosotros nos caracteriza, ¿no? Cumplir y no fallar, ¿no? Sí, la responsabilidad está primero porque jugar con la alegría de un niño, la emoción de los niños, si una persona, su familia te contrató y vos que falles o que no llegues es un poco ruin, ¿no? Como se dice aquí, entonces no da como jugar con la alegría, con la emoción de los niños, porque la emoción, un niño espera un payaso en un aniversario, todo eso, y no da mismo, ¿no? Sí o sí tengo que cumplir. Una vez acá en Sao Paulo tenía un contrato y me alisté, como en casa, ¿no? Me alisto mi ropa, mi dolo, mi zapato, todo, y la pintura, también una sacola. Y ahí cuando dejé ahí, fui a alistar mi zapato,
Mi hija había pensado que era cualquier cosa, lo sacó la sacola y no sé dónde lo llevó. Yo normal, como ya había colocado ahí, voy a un contrato, lo cierro, me molesto. Cuando llego allá al lugar de la fiesta, quiero pintarme y no había las pinturas. Y ahí no supe qué hacer, más como sé, uno tiene que arreglarse. Me presté colino, colgate y me presté también un lápiz y lápiz labial y ahí continué, me pinté con colino, todo eso. Una anécdota eso, ¿no? Que hizo lagrimear, porque hace arder el colino, ¿no? Hizo lagrimear total. ¿Qué lugares tú has hecho shows, mi hermano? Contanos un poquito, me has dicho que de todo un poco. Acá en Sao Paulo, ya en todo lado, ya casi. Fuera de Sao Paulo, Guarulhos, Icoacacituba, Campinas. Aquí también en las escuelas, en Crazies, también para los bolivianos, hermanos peruanos también. Todos los niños, ¿no? Tienen una alegría, algo dentro, algo hermoso dentro de ellos, ¿no? ¿Algún niño te ha contado algún secreto, se ha acercado a ti? Y sí, un poco más cuando, como en acá a veces hago bastantes personajes, ¿no? Como a veces dicen, artista, y puedes hacer este personaje y hago, ¿no? Una vez me tocó hacer de Papá Noel, ¿no? Y ahí sí me contaron cuando se sentaban acá y contaban, ¿no? Que mi papá no llegó, que me ha prometido esto y no, Papá Noel, ¿me puedes traer? Así, ¿no? ¿Qué les decías? Y sí, ya llegó Natal y vas a tener tu presencia, ¿no? Y las risas de Papá Noel, jo, jo, jo. Esposa, contanos, ¿cómo ha sido ese matrimonio? Bueno, nos conocimos en Brasil. Nos juntamos, nos fuimos a Bolivia, nos casamos de lo civil y nos venimos para acá, para Brasil. ¿Cuántos hijos? Acá nacieron mis hijos, tengo 3 hijos, uno de 8 años, uno de 7 y uno de 4 que está cumpliendo hoy, ¿no? ¿Tus hijitos ya te han visto cambiándote? No, solamente unos par de veces, 2 o 3 veces, ¿no? Se quedan callados mirando y no te... ¿Saben que su papá es un payasito? Sabe que voy a animar fiestas, todo eso, ¿no? ¿Y cuando eres payasito, qué te dicen? ¿Te dicen papá o trompetita? Payasito, dice. ¿Y esa nariz, mi hermano, que estás agarrando? ¿Qué es la nariz para ti? No es la nariz lo más importante, ¿no? Que tiene que tener un payaso, es como un corazón, como de uno mismo, ¿no? Donde ahí todos están en vista a tu cara, la nariz, algo diferente y chistoso que tienes, ¿no? Eres más atrevido con la nariz, puedes hacer casi todo. Sí. Eso. Ya transformado como ya estoy, ya soy otra persona. Puedes discutir, puedes hacer nada, lo que una persona no podría hacer, tú puedes hacerlo, ¿no? Se puede, se puede y bueno, ya ahora mismo ya me coloco y ya soy otro yo. Ya ¿Cómo no te sé. Llamas? ¡Hola, ya soy trompetita! ¿Viste? Ya no estamos a punto de salir ya, ya nos pusimos el corazón del payaso que es la nariz y ahora sí, ya estamos prontos a minutitos de salir al show. Al show de un aniversario más acá en Sao Paulo. Y ahí, ¿cómo es ser un payaso boliviano? ¿Un payaso boliviano? Bueno, nosotros somos latinos, ¿no? Ya vamos a Argentina, ¿cómo vamos a trabajar en Argentina? También unos cuantos meses en Perú. Y ahora que estamos en Brasil y bueno, nos sentimos alegres. Los niños preguntan, ¿los payasitos nacen de dónde? ¿De huevo? ¿Cómo es? ¿Cigüeña? Los payasos vienen de una sonrisa y bueno, yo les digo a veces a los niños que nos trajo la cigüeña, bueno, así. Mi hermano, como
como payasito, despedite de nuestro público, dinos una cosa. Hay millones de bolivianos que te están viendo, creen que tu vida es sufrida, pero vemos que también es muy alegre, como de todos los inmigrantes. Mandarles un mensaje a todos los chiquitos, a las guaguitas de Bolivia. Bueno, a todos también que nos están viendo acá por las cámaras. Les deseo a todos los niños que también están de aniversario, que van a cumplir añito más de vida, Diosito me los bendiga, un abrazote muy grande y a sonreír, porque sin sonrisa, sin alegría no hay vida. Entonces tenemos que sonreír para vivir, para sentirnos más alegres y para ser fuertes. Y bueno, dejamos de lado todo lo malo, todo lo... solo diversión. Tengo una noticia, la amiga de mi hermano Henry hoy día hace cumpleaños. ¿Podrías mandarle un mensaje a nuestra amiguita? En estos 4 añitos de vida, mi princesa, un besito muy grande. Diosito te bendiga. O nome de você? Esther. Esther. Você? Brian. Brian. Você? Fernando. Fernando. Você? Gilmar. Gilmar. E você? Mateus. Mateus. Agora sim, vamos a chamar a la mamá. Como se chama a mamá del aniversariante, la mãe? A todos nuestros hermanos bolivianos que están radicando acá en Sao Paulo. Ah, bueno, nos olvidamos el respeto, ¿no? Bueno, a todos los hermanos bolivianos que vivimos fuera de nuestro país, tenemos que respetarnos y unos a otros, más bien ayudarnos entre nosotros, más que todo respeto uno mutuo, ¿no? Y eso es lo que nos va a hacer fuertes fuera de nuestro país, porque fuera de nuestro país estamos solos, a veces sin familia, unos vienen solteros, no tienen familia, amigos. Esos amigos tienen que ser buenos amigos, ¿no? Llevar a buenos lugares y también dar buenos consejos. Como ya también se vienen jóvenes, señoritas, solas acá, fuera del país o Argentina, a otro lado. Respeto más que todo a los amigos. Si salen entre amigos, respétense entre amigos. Si salen entre mayores, también respeto mutuo fuera del país, ¿no? Más que todo que estamos fuera de Bolivia, ¿no? Como inmigrantes tenemos que respetarnos y cuidarnos entre nosotros como hermanos bolivianos que somos. Trompetita, un fuerte abrazo. Bueno, seguimos con el show y bueno, de aquí a poquito ya estamos saliendo al show. Bueno, okay, chao, chao. Chao, chao, chao.